Yes, we're recording. Buenas noches y bienvenidos a Taller de Asuntos de Dinero de esta noche sobre presupuesto para mejorar su bienestar financiero. Soy Megan Williams y trabajo en la oficina del Ejecutivo del Condado de Howard, Calvin Ball. Esta noche me acompaña nuestro presentador, Armand Goitia, gerente de Alcance Comunitario en CCCS de Maryland. Antes de empezar, hay algunas cosas importantes que queremos comunicar. La reunión de esta noche está siendo grabada y será cargada en nuestro sitio web de Money Matters para aquellos que no pudieran unirse o si le gustaría ver en un momento posterior. Usted puede encontrar este video junto con los otros talleres de Money Matters que estaremos organizando durante el mes de abril en howardcountymd.gov/moneymatters. Voy a ponerlo en el chat. Durante la presentación, si tiene alguna pregunta, le pedimos que lo coloque en el cuadro de chat situado en la esquina inferior derecha de su pantalla. Después de la presentación, Armand tendrá la oportunidad de responderlas. Ahora comenzaremos con una introducción de nuestro presentador. Armand Goitia es el gerente del alcance comunitario de CCCSMD, supervisando todos los esfuerzos de educación de la comunidad. Está certificado a través de la Fundación Nacional para la Consejería de Crédito como consejero de crédito, consejero de deudas, de préstamos estudiantiles y consejero de vivienda. Tiene más de 25 años de experiencia en temas relacionados con el presupuesto y el crédito, así como programas de gestión de deudas. Además, está certificado a través de HUD y es un orgulloso veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muchas gracias, Armand, por estar con nosotros. The floor is yours. No sé cómo se dice en español. Muchísimas gracias, Megan. Ojalá me oigan bien. Mi nombre es Armand Goitia, pero para mi gente, como mi propia familia, me pueden llamar Armando. Y le quiero dar las gracias, en nombre de, bueno, CCCSMD por unirse al taller de hoy sobre presupuesto para mejorar su bienestar financiero. Para los que no conocen bien nuestra organización, CCCSMD, somos una agencia sin ánimo de lucro de consejería de crédito aprobada por HUD y estamos proporcionando servicios desde 1976. Somos miembros de la Fundación Nacional de Consejería de Crédito, con todos nuestros consejeros certificados a través de la NFCC y varios que también tenemos la certificación de consejero de vivienda de HUD. Nuestro objetivo es proporcionar educación financiera y asesoramiento individual con la misión de crear estabilidad económica. Y si me permite, a ver si puedo funcionar aquí. Ok, muy bien. Entonces, como todos nuestros talleres, me gustaría empezar a hablar de nuestros objetivos. Porque cuando se trata del presupuesto, tenemos mucho que hablar, ¿vale? Vamos a hablar de los impactos del presupuesto y también qué el presupuesto impacta. También vamos a hablar de la diferencia de los deseos contra las necesidades. También le quiero hablar variamente de los gastos fijos, los gastos periódicos y gastos variables, los diferentes tipos de gastos. La importancia de establecer metas y le voy a enseñar una cosa, cómo hacerlo bien. La importancia de conocer el ingreso y la diferencia del ingreso neto y el ingreso bruto, y también cómo hacer la creación de un presupuesto. Y por favor, cualquier pregunta que tengan, como le dijo hasta mi compañera Megan, me lo puedes poner en la cajita de chat. Entonces, antes de nada, vamos a hablar de los impactos del presupuestario, porque si
miras en la pantalla, el presupuesto afecta bastante, ¿no? Y no solo afecta bastante, lo que afecta es, podemos decir, importante. Si miras a la izquierda, vamos a ver que afecta el crédito y la vivienda. Porque fíjate, si el presupuesto suyo no está sólido, si el presupuesto no está fuerte, entonces seguro puede afectar negativamente el crédito. Si tienes obligaciones, tarjetas de crédito, si tienes préstamos, si tienes líneas de crédito, y por causa que el presupuesto no está tan fuerte, entonces puede afectar lo negativo, ¿eh? Si no puedes hacer los pagos al día, si estás faltando en los pagos, si estás, tienes cuentas atrasadas, entonces el crédito se afecta negativo. Lo mismo con la vivienda. Si por causa de tienes dificultad financiera, no puedes pagar la renta al día, no puedes pagar la hipoteca, entonces ya se sabe la consecuencia que puede pasar. Lo mismo con las relaciones. Yo leí un artículo en una revista de Forbes hace como 2 años, y en ese artículo dijo que una de las razones más grandes que las parejas se separan, matrimonios se separan, es por razones del presupuesto. Y lo pensé un poquito y dije, wow, qué sorpresa. Pero cuando lo pensé un poquito más, dije, no debe ser sorpresa muy, muy grande, porque el presupuesto así afecta tanto. Pero el artículo dijo en esta revista que es tan fuerte que es una razón más grande de la infidelidad. Pero es cierto, cuando el presupuesto está malo, cuando tienen dificultad de las finanzas, no es sorpresa muy grande que puede ser una razón grande que las parejas pueden separarse. A lo mismo la salud. Cuando una persona tiene dificultad financiera por causa de no tener un presupuesto sólido, puede causar estrés, puede causar desempeño, y eso afecta a la salud. Todito esto estamos hablando de qué, la calidad de su vida. Por esas razones estamos hablando de presupuesto, pero a la misma vez estamos hablando con algo tan importante, y ojalá están poniendo asunto. La próxima diapositiva le voy a hacer una pregunta, y es, ¿cuál es la diferencia del ingreso neto o el ingreso bruto? Y les pido que si pueden me lo pongan en la cajita de chat, porque es importante saber la diferencia. Para los que no saben, la diferencia es esto. El ingreso neto es lo que usted gana después que le quitan todas las deducciones, después que le quitan las retenciones. El ingreso bruto es lo que usted gana antes. Por ejemplo, si usted me dice, Armando, en mi trabajo yo gano al año $35,000. Eso usted me está diciendo su ingreso bruto. Pero usted ya sabe, si trabaja en una compañía donde le sacan seguro de médico, donde se le saca seguro de vida, y no se olvide el gobierno, ¿verdad? El gobierno le va a sacar los impuestos federales, los impuestos estatales. Entonces, después de todas estas deducciones, lo que usted gana limpio, como decimos los latinos, limpio, es el ingreso neto. Cuando usted hace un presupuesto, cuando usted está haciendo un seguimiento de los gastos para alcanzar sus metas, es importante usar solamente el ingreso neto, solamente lo que usted gana limpio después de las deducciones. Continuamos. Ok, en esta diapositiva damos ejemplos. En la pantalla tenemos 3 diferentes secciones enseñando fuentes de ingresos, retenciones y deducciones. A la izquierda tenemos maneras de ingreso. Dependiendo de su situación, su dinero puede venir de su trabajo, su retiro, si estás recibiendo seguro social, propinas. Yo trabajé por muchos años de mesero en restaurantes cuando me mudé al estado de Maryland. Trabajé en la Italia pequeña y la mayoría de mi dinero venía de propinas. Pero dependiendo de qué estás retirando, esa es su fuente de ingreso. En el medio tenemos deducciones que por la mayoría son mandatorias. Incluyen impuestos del gobierno, impuestos estatal, también el seguro social, posiblemente Medicare. Y si miran a la derecha, enseñamos más deducciones que pueden incluir seguro médico, donaciones,
si estás contribuyendo para 401k, cosas así. Fíjate que todas las deducciones pasan antes que usted recibe su dinero. Por esta razón es importante, como lo dije ahorita, usar su ingreso neto después de las deducciones cuando establecieron su presupuesto. Aquí, una de las preguntas más populares que muchos de nuestros clientes hacen es, mira, Armando, ¿cuánto yo debo estar gastando para mi renta mensual, para alquilar? Y la contesta es diferente dependiendo de su situación, pero esto le da un ejemplo bien. Y la contesta en este ejemplo es 30% de su ingreso neto. Es una regla general cuando pensando cuánto debe pagar para la renta mensual. Y la pregunta dice, pero ¿por qué solamente 30%? ¿Por qué no 50 o 75, 80%? Y la contesta más rápida es porque van a ser otros gastos, ¿viste? Tienen que pagar las utilidades, la electricidad, el gas, la agua, transportación, comunicación. Puedes tener obligaciones de crédito, cosas así. Por esa razón, es generalmente 30% de su ingreso neto. Ahora, si su renta, por ejemplo, incluye las utilidades, la electricidad y el gas, entonces puede subirlo un poquito, pero generalmente 30% de su ingreso neto. Ok, nosotros somos una agencia también de vivienda. Estamos hablando hoy del presupuesto, estamos hablando de dinero, pero también nuestros talleres incluyen información de la vivienda. Por esa razón, en esta diapositiva tenemos información sobre eso. Al considerar una hipoteca de vivienda, es importante saber que hay varios costos diferentes. Primero, fíjate que la hipoteca incluye cuatro costos: el principal, el interés, los impuestos y el seguro. ¿Ok? Y le voy a decir qué significa. El principal es el dinero que le presta el banco para comprar la casa. Si la casa le cuesta, vamos a decir, $200,000, esa es la cantidad que el banco le presta. El interés es lo que el banco le cobra para prestarle ese dinero. ¿Ok? Ese es el interés. Los impuestos, eso ya se sabe, el gobierno le va a cobrar. Y el seguro es mandatorio cuando tienes una hipoteca. La mayoría de las hipotecas todito tienen esos cuatro: principal, interés, impuestos y el seguro. El mantenimiento es una cosa importante. Una de las diferencias más grandes cuando se compra para comparar la renta de una hipoteca son los gastos de mantenimiento. Con una hipoteca, esos gastos salen todito de su bolsillo. Cuando estás rentando, el propietario se encarga de esos gastos. Dependiendo de dónde está su casa, es posible tener una asociación de HOA donde le cobran una tasa mensual para ser miembro. Ellos se encargan de tener la área limpia y también puede ofrecer diferentes servicios como una piscina, pista de tenis, sala de ejercicios, cosas así. Y también relaciones, también son costos que salen de su bolsillo cuando tiene una hipoteca. Ok. Toditos saben, muchos ya saben el gran valor de establecer metas, pero no toditos conocemos la importancia de ponerle la sigla SMART, S-M-A-R-T. Esta sigla significa lo siguiente: la S es por ser específico, la M es el medible, la A es para ser alcanzable, la R es para ser realista, y la última, la T, es basada en el tiempo. Te voy a dar unos ejemplos. Empezando con la S, específico. La meta que usted haga debe estar bien definida. Se debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué, por qué y cómo? Por ejemplo, ¿qué es lo que deseas lograr? Si tienes un objetivo, vamos a decir, de bajar de peso, entonces, si usted dice, bueno, yo quiero bajar de peso, pero si la pones una meta específica, vas a decir, bajar de peso de 20 libras, ¿ok? Entonces, ahora está específica su meta. ¿Por qué? Bueno, por salud y para verme bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, yo voy al gimnasio 1 hora 3 veces a la semana. Ahora tienes una meta específica, ¿ok? La segunda, la M, fue para ser medible. Debemos definir metas o proyectos que se pueden medir para poder ir viendo los cambios y sintiendo su progreso. Así sabremos cuándo lo hayamos alcanzado.
Te voy a dar otro ejemplo. Si me dices, quiero bajar de peso, entonces, comparado con, quiero bajar de peso para el día de mi cumpleaños. Ahora es medible. Ahora se puede decir, ok, ¿cuánto lo voy a hacer? Bueno, ya le dije para el día de mi cumpleaños. Ahora la meta es medible. La tercera, la A, alcanzable. Cuando ya tienes una meta identificada, necesitas encontrar formas para hacerla realidad. Metas que parecen muy lejos o fuera de nuestro alcance, eventualmente estarán más cerca y se vuelven más alcanzables, no porque la meta se reduzca, sino porque tú crees para alcanzarla. Por ejemplo, si usted dice, voy a bajar 20 libras en una semana, eso no puede ser no muy alcanzable, pero si usted dice, voy a bajar una libra por semana, entonces vas a lograr esto cada semana, nos motiva para continuar. La próxima es la realista, la R, ¿eh? Para ser realista, la meta debe tener un objetivo al igual de la disposición y la discapacidad para realizarla. Puede ser fácil o difícil de realizar, también puede ser a corto o largo plazo. Tú eres la única persona que puede decidir cuál será el plazo de tu meta. Metas a largo plazo puede ser más fácil de lograr que uno de corto plazo. Asegúrate, alcanzar la meta con un poco de esfuerzo. Mucho esfuerzo tiendes a no lograrla, pero muy poco esfuerzo no indica que no eres capaz. Pon la barra lo suficientemente alto para que se vuelva satisfactorio. Tu meta puede ser realizada si tú crees que puedes alcanzarla por lo más fácil y larga que sea. Le doy un ejemplo. Realizar ejercicio con el mismo nivel que las demás personas del gimnasio. Compararlo, por decir, ir aumentando los ejercicios a la semana a un nivel acuerdo de mi poder. Ahora es un poquito más realista. Y la última es basada en tiempo. Debes establecer un tiempo de margen para realizar la meta porque te ayudará a tener claro cuándo debes iniciar, cuánto avanzar y realizando y para cuándo debe estar terminado la meta. Al no establecer un tiempo de margen, el compromiso es muy bajo. Tiende a que no se realiza porque se siente que puedes empezar cuando quieras. Sin límite de tiempo no existe urgencia y para empezar a realizar acciones de este momento. El tiempo de margen debe ser lo suficiente para alcanzar la meta, pero no tanto como afectar el desempeño. Permítame. Ok, le quería... Uy, permítame. Ahora sí. Entonces, estamos hablando de la última, basado en tiempo. Le doy un ejemplo. Bajar 20 libras, o el mismo ejemplo, pero si la meta es con tiempo, bajar 20 libras para mi cumpleaños. Entonces, esas son una manera de alcanzar unas metas. Más fácil si le pones ese siglo. SMART. En la pantalla le da otro ejemplo, un poquito diferente de lo que le expliqué, pero a la misma vez le puede ayudar a alcanzarla. Ahora, la próxima diapositiva, vamos a hablar de las necesidades contra los deseos. Ahora, ¿quién me puede decir a mí la diferencia de las necesidades contra los deseos? Porque yo también lucho con esto. A mí, cada vez que me llegaba la cuenta de mi servicio de televisión satélite, yo pensaba, Armando, wow, esto sí es un deseo que me está aguantando a mí. Pero es importante conocer la diferencia de los deseos y las necesidades. Muchas veces nuestros deseos nos evitan lograr las metas. Otras veces se puede confundir las dos cosas. Por ejemplo, toditos necesitamos comida para la salud, pero algunos nos gusta comer en restaurantes bastante. Yo soy una de esas personas y esto cuesta más dinero de cocinar y comer en su casa. La comida es una necesidad, pero comer en un restaurante es un deseo. Cuando se trata de sus finanzas, una de las maneras más fáciles para poder ahorrar dinero y reducir o de vez en cuando eliminar lo que gastas en deseos. Para mí, como les dije, cada vez que me llegaba la cuenta de mi servicio de satélite, me fijé que ese costo me estaba deteniéndome a alcanzar mis metas al tiempo que yo estaba tratando. Yo estaba pagando alrededor de $150 al mes. Cuando lo cancelé, me dio el poder de ahorrar más dinero más rápido y realizar mis metas en menos tiempo.
Fíjate, eso es mi historia, pero cada uno tenemos nuestros principios personales. Veo una pregunta aquí en la cajita de chat. Quiero parar por un momento a ver lo que me están preguntando. Y la pregunta es, ¿cómo debo yo priorizar mis ahorros para diferentes cosas comparado con pagando mi deuda? Y una pregunta bien, bien buena, porque no es fácil contestarla. En un lado tenemos deuda, pero a la misma vez quiero ahorrar dinero. La contesta más fácil que le puedo ofrecer es dependiendo de la situación. Por ejemplo, si usted tiene deuda, una tarjeta de crédito, vamos a decir, que está cobrando un alto interés, vamos a decir 27% cada mes, y usted solamente puede pagar lo mínimo y le están cobrando eso, ese interés alto. Entonces, en esa situación, será mejor a tratar de liquidar esa deuda porque el interés está alto. Entonces, en mi opinión, en mi consejo es, deje de ahorrar, vamos a tratar de liquidar esa deuda lo más pronto posible. Pero vamos a decir el mismo ejemplo. Tienes una tarjeta de crédito y puedes solamente pagar lo mínimo, pero en esa tarjeta el interés es muy bajo, o mejor dicho, es 0%. Entonces, en ese caso, sigue pagando lo mínimo porque le conviene y trata de ahorrar un poquito más dinero. Por esa razón, es una buena pregunta, pero dependiendo de la situación, determine la contesta. Vamos a continuar. Ahora, en la pantalla, en la diapositiva, estamos hablando de diferentes gastos, ¿ok? Comprender los gastos diferentes es uno de los primeros pasos para establecer un presupuesto sólido. Vamos a revisar los tres tipos de gastos, empezando con los fijos. Estos son los gastos donde tenemos poco control. Son obligaciones legales que se tienen que pagar, como su renta o la hipoteca. También pueden incluir otras obligaciones de crédito, como un pago de automóvil o un otro tipo de préstamo garantizado. Ocurren a intervalos predecibles, por lo general mensualmente, y ya se sabe la cantidad. Entonces, los próximos gastos son los periódicos. Como gastos fijos, tenemos poco control sobre los gastos periódicos. Pero, en vez de pagarlo mensual, gastos periódicos pueden venir cada 3 meses, cada 6 meses, algunos pueden venir una vez al año. Por esta razón es posible olvidar estos gastos porque no pasa cada mes. Para mí, un ejemplo, el seguro de mi camioneta. El seguro me lo cobran cada 3 meses. Por esta razón, y casi toda la vez es la misma cantidad, pero porque no vienen cada mes, de vez en cuando se me olvidan. Y cuando me viene por el correo, pienso, wow, ahora tengo ese gasto. Y por eso, no son muy peligrosos, pero se tienen que recordar. Son gastos periódicos. Ahora, los gastos variables. Los gastos variables son los que tenemos el más control, pero también pueden ser los más peligrosos. Estos gastos incluyen entretenimiento, como salir a los teatros, tomar vacaciones, pagar servicios de televisión, cables, satélite, comer en restaurantes, ir a los deportes en vivo, cosas así. Son deseos, no necesidades. Y la razón que son peligrosos es porque muchas veces los gastos variables nos comen un porcentaje muy grande de nuestro ingreso. Le voy a decir otra historia mía. A mí, yo soy originalmente de Nueva York. Mi equipo de béisbol son los Yankees. Yo vivo en Baltimore. Los Yankees vienen a jugar contra los Orioles varias veces al año. Me encanta ir a los deportes, me encanta ir a los juegos de pelota, pero cuesta dinero. Cuesta para el boleto, para la comida, mi cerveza, cuesta. Yo voy a un juego y gasto un porcentaje grande de mi ingreso. Si me quedo en mi casa mirando en la tele, gasto menos. Entonces, antes, cuando me mudé aquí al estado de Maryland, yo iba cada vez que estaban aquí. Yo iba, no me pasaba ni uno. Ahora, yo digo, bueno, Armando, tengo que bajar un poquito, tengo que aguantarme un poquito más. Lo veo una o dos veces cuando vienen, pero el resto lo voy a mirar en la tele. ¿Por qué? Porque me está afectando mi presupuesto. Como les digo, esa es mi historia. Ustedes tienen que decidir qué les conviene mejor. Ahora, en la pantalla tenemos un presupuesto de muestra. Esto es algo muy básico, pero a la misma vez es algo que le puede ayudar bastante a alcanzar su meta financiera.
Si lo miras bien, el primer paso es llenar las cantidades abajo de la columna que dice asumido. Entonces, y hay diferentes maneras de hacer un presupuesto. Esto es una de las maneras. Ponga ahí en la columna donde dice asumido en lo que usted cree que está gastando en cada categoría. Algunos gastos ya usted va a saber exacto porque son gastos fijos y las cantidades nunca cambian. Otros gastos vas a necesitar adivinar porque es posible que cambien cada mes. Un ejemplo es la comida o la electricidad. La electricidad sube y baja, ¿verdad? Entonces, en la columna donde dice asumido, ponga lo que usted cree que está gastando en cada categoría. El segundo paso es seguir sus gastos por el mes entero y poner las cantidades real que pagaste para cada categoría abajo la columna que dice actual. Muchas veces, lo que uno gasta en realidad es diferente de lo que pensaba que estaba gastando en esta categoría. Para mí me pasó lo mismo. Yo hice un presupuesto así. Yo puse comiendo afuera en restaurantes. Yo dije, bueno, yo sé que me gusta. Yo creo que estoy gastando alrededor de $100 al mes en comiendo afuera. Entonces, por los próximos 30 días, seguí mi gasto. Hice un seguimiento de los gastos. Cuando yo vine a ver, identificar la cantidad que estaba gastando, fue más cerca de como $400 al mes. Porque no solamente los restaurantes finos, yo puse ahí cada vez que iba a la McDonald's, cada vez que iba a comprar comida afuera, lo puse todito ahí. Por esa razón, es básico, pero muchas veces le ayuda a la persona a abrir los ojos y identificar dónde se está gastando el dinero. El último paso es poner la cantidad que vas a tratar de gastar en cada categoría abajo de la columna que dice meta. Eso es lo que vas a tratar de gastar. Yo dije, bueno, a mí me gusta comer afuera, no voy a ponerle cero. Yo voy a ponerle, bueno, voy a gastar no más de $50 al mes en esta categoría. Como le digo, esto no es para decirle que no debe gastar en lo que quiera, pero solo para tener control de sus gastos y saber dónde se va su dinero. Muchas personas no les gustan la palabra presupuesto. Se creen que, bueno, el presupuesto significa que no voy a poder divertirme, no voy a tener entretenimiento. Y no es así. Presupuesto solamente es tener control de su dinero. No es para decirle, ahora estás en su dinero está en dieta o no puedes divertirse. No. Como le digo, presupuesto solamente para tener control, porque todavía estamos trabajando fuerte, todavía estamos trabajando para nuestro ingreso y por eso es bueno tener control de su presupuesto. Y eso es lo que es, control. Porque al fin del día es para saber la línea de fondo. Su línea de fondo es los gastos sustraídos de su ingreso. Ahora, tenemos otra pregunta aquí. Vamos a parar por un momento a ver lo que me están preguntando. Ahora, están preguntando... Me da miedo tener dinero en mi presupuesto porque ¿qué parece si quiero gastar en algo que quiero y no es una necesidad? Bueno, como le estoy diciendo, es su presupuesto. Pero fíjate, tenemos que tener en nuestra vista la meta. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil olvidarse la meta y gastar en lo que quiera. Pero si tenemos la meta, bueno, yo estoy ahorrando para vacaciones. Yo quiero ahorrar porque yo quiero comprar mi casa el año que viene. Yo quiero ahorrar para tener dinero cuando me retire. Cualquier razón que tenga la meta, téngalo en la vista. Porque cuando sales de la casa y ves algo que quieres o entras en una tienda, entonces si tienes eso en la vista, en la mente todo el tiempo, va a ser un poquito más fácil a decir, no, esto es un deseo, esto no es una necesidad. Y también para las necesidades. Presupuesto, hay diferentes maneras de alcanzar las metas. Puedes reducir o también eliminar los deseos, pero también se puede cambiar lo que uno gana de ingreso. Muchos de mis compañeros, muchos de mis vecinos están trabajando extra, trabajando por compañías, por Lyft o por Uber para ganar un poquito más. Están trabajando más horas en el trabajo para ganar un poquito más. Hay diferentes maneras para hacerlos. Pero al fin del día es a saber y a conocer la línea de fondo. Otras maneras de realizar un seguimiento de sus gastos. Hoy en día hay diferentes maneras para poder realizar un seguimiento de sus gastos. Y fíjate, es casi imposible hacer un presupuesto sin hacer un seguimiento de los gastos. Ahora, ¿qué son las maneras?
Bueno, ya ven, aplicación móvil. Hay muchas aplicaciones móviles que uno puede usar. Estas aplicaciones se conectan con su banco y cada vez que usted paga con su tarjeta, la aplicación sigue esos datos. Otra manera es hoja de cálculo de Excel. Si conoces bien el programa, puede hacer una hoja de cálculo para realizar sus gastos. Y si no le gusta hacer nada de computadora, lápiz y papel. Otra manera sería un lápiz y papel y cada vez que, para gastar, cada vez que gaste dinero, ponlo. Necesita guardar todos los recibos para no olvidarte cuánto pagaste cada vez. Pero obviamente no importa la manera que decides tomar. Lo que importa es hacerlo para nunca tener que pensar dónde se fue mi dinero. Porque fíjate, muchos clientes se comunican con nosotros y me dicen, Armando, yo gano bien. Mi pareja también gana bien. Pero por cualquier razón, al fin del mes, tenemos poco. Y pueden ser diferentes razones, pero una de las razones que personas que dicen eso tienen en común es que no están haciendo el seguimiento de los gastos. Tienen que hacer el seguimiento de los gastos para saber y tener control de su dinero y tener un presupuesto sólido. Ahora, hablamos del presupuesto de emergencia, porque a veces cosas pasan en la vida que no pueden tumbar si no tenemos un plan de acción. Ejemplos de emergencia pueden ser alguien que estaba ayudando a pagar los gastos se enferma y no puede seguir trabajando. Alguien puede perder el trabajo por otras razones. Su trabajo le cortan las horas y entonces empieza a ganar menos de lo que estaba ganando antes. Los gastos suben como la renta y su ingreso se queda lo mismo, ¿verdad? O posible entra otra persona a vivir en su casa que no está ayudando a pagar los gastos. Pero hay diferentes razones, pero cuando algo pasa que le afecta a la finanza considerable, muchas veces es necesario hacer un presupuesto de emergencia. Esto quiere decir que va a ser importante concentrar solo en las necesidades y eliminar toditos los deseos. Por ejemplo, en vez de reducir los viajes a los restaurantes, es necesario eliminar completamente esos gastos. También juguetes a los niños y celebraciones de cumpleaños o días de fiesta se eliminan. No se olvide, estamos haciendo un presupuesto de emergencia. Otras maneras que muchos pueden afrontar emergencias con las finanzas es tratar de encontrar trabajo de medio tiempo. Sabemos que muchas decisiones son difíciles, pero no se olvide que estamos haciendo algo temporario y vas a poder volver a su presupuesto regular cuando la emergencia ha pasado. Pero algo interesante pasa con muchas personas que hacen un presupuesto de emergencia. De vez en cuando, una persona entra a un presupuesto de emergencia y la emergencia se pasa. La persona que perdió el trabajo encuentra trabajo de nuevo, pero la persona de que empezó el presupuesto de emergencia se queda en el mismo presupuesto de emergencia. Porque se fijaron que no necesitan gastar ese dinero. Se fijaron que no necesitaban la televisión de cable o ir tanto a comer afuera en restaurantes o cosas como yo me fijé de los deportes en vivo. Y cuando pasa eso, pueden alcanzar las metas mucho más rápido. Y es orgulloso, es una linda historia cuando te pasa eso. En conclusión, mi consejo es lo siguiente. Mantenga el seguimiento de sus gastos. Si no lo estás haciendo todavía, empiézalo lo más pronto posible. Es una de las maneras que se puede hacer un presupuesto fuerte. Recuerda sus metas financieras. Es fácil olvidarlas, pero recuérdala. Tenga en la vista todas las veces. No olvides la diferencia de los deseos y las necesidades, ¿ok? Mantenga una mente abierta a los cambios. Y el presupuesto que usted empieza hoy puede ser diferente que lo que vas a tener la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Tener una mente abierta le va a ayudar a tener sólido el presupuesto. Antes de terminar, mi compañera Megan le va a hablar un poquito, pero le quiero hablar un poquito de nuestros servicios. Ahí mismo en la pantalla ve que ofrecemos consejería de crédito y presupuesto, consejería para compradores de vivienda de primera vez. Si estás pensando en comprar casa, pronto tenemos consejería para esas personas, consejería de prevención de ejecución hipotecaria. Si ya tienes su casa y tienes financiera dificultad, puedes comunicarte con nuestra oficina, le podemos ayudar. Talleres educativos financieros como el de hoy, talleres educativos de compradores de primera vez y programas de gestión de la deuda. Muchas personas nos conocen nuestra agencia para el programa de consolidación, donde le consolidamos todito en un solo pago. Por ejemplo, si tienes tarjetas de crédito, muchas veces uno sigue pagando y pagando y pagando cada mes, pero sin remedio porque nunca le baja el balance.
Y la razón es porque la mayoría de su dinero que usted le manda cada mes se lo está comiendo todito los intereses, los cargos financieros, los cargos de pagos tarde. Nosotros ofrecemos un programa de consolidación donde le podemos tomar todas las tarjetas de crédito, consolidar en un solo pago, y el beneficio es que el pago mensual va a ser más bajo, pero más importante, tenemos un arreglo con los acreedores que ellos les pueden bajar el interés. De esa manera le da la oportunidad de salir de la deuda mucho más rápido. Este es uno de los productos. Pero le quiero dar muchísimas gracias para asistir a nuestro taller educativo hoy. El final diapositivo que le voy a enseñar es nuestra página de web y nuestro número de teléfono. Con eso le voy a dar el control a mi compañera Megan, pero le quiero dar muchísimas gracias y le deseamos lo mejor. A usted, Megan. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, Emmanuel, a todos los que nos acompañaron esta noche en esta conversación súper importante. Si desea contactarse con nuestro presentador fuera la línea, ha colocado su información de contacto en el cuadro de chat. Para aquellos que deseen ver este video en otro momento, esta presentación se cargará en el sitio web Money Matters y estará disponible para que la transmita cuando lo desee en howardcountymd.gov/moneymatters. Durante el mes de abril celebramos el mes de la educación financiera y organizaremos una serie de tareas talleres Money Matters para brindarle herramientas útiles para administrar sus financieras de manera efectiva y crear un camino hacia el empoderamiento financiero y el éxito. Puede obtener más información y registrarse en nuestro sitio web de asuntos monetarios. El sitio web está en el cuadro de chat. En nombre del Ejecutivo del Condado Calvin Ball y todo nuestro equipo de planificación de asuntos de dinero, le agradecemos por sintonizarnos con el taller de asuntos de dinero y de estas noches sobre presupuesto para mejorar su bienestar financiero. Gracias, y con eso concluye nuestra presentación de esta noche. Muchísimas gracias, Megan. Okay, we have I still see zero attendees, so it looks like no one showed up. Okay, I'm so sorry. I'm shy.